Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del libro El Dorado, mi primer año en Alemania, de Ana María Grau. Empiezo con agradecer al Ateneo de Santander el prestarnos esta magnífica sala para hacer la presentación y, como antes he dicho, a todos ustedes por su asistencia. El libro que hoy presentamos aquí es el tercer libro que escribe Ana María. El primero lo hizo también con nuestra editorial en 2018. Era una novela, título Yo, como algunos de ustedes ya conocerán. Después, al año siguiente, publicó Eva, Pilar y Magui. Y ahora tenemos este libro, que es el libro más autobiográfico que ha podido escribir la autora. En la portada verán ustedes un grupo de personas que corresponde al día de su boda. Y bueno, creo que hay que destacar el gran mérito que tiene, aunque es una vocación tardía la que ha tenido de escritora, la actividad tan grande y el progreso que ha tenido lo podrán ustedes contemplar en este último libro, que espero que lean y que les guste como los dos anteriores. A la entrada hemos aprovechado también para traer unos pequeños, vamos, muy pocos ejemplares de las dos anteriores novelas, por si alguien tuviera interés en conocer alguno de sus novelas anteriores. Ya digo que son tres libros, no es una trilogía porque no están unidos, sino que son libros y novelas independientes. Y como decía antes, espero que la acogida sea, como en otras ocasiones con los anteriores, tan buena, y aprovecho para públicamente para felicitar a Ana María por este libro, y estoy seguro que ya estarás preparando alguna cosa más, seguro. Bueno, y dicho esto, nada más doy la palabra a Emma para que haga el comentario de este libro, El Dorado, mi primer año en Alemania. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Una vez más, asistimos a la presentación de un libro de Ana María. Algunos ya sois veteranos, porque vamos por el tercero. Otros estáis aquí de nuevas. Muchísimas gracias a todos, a los que ya la conocéis y a los que venís por primera vez. Lo primero, agradecerla su confianza en mí. Desde el primer libro aquí estoy, va el tercero. Siempre digo que es el último, que no me metan más líos, y aquí vuelvo otra vez. Gracias. Ana, por valorarme, porque desde luego este mi trabajo, por supuesto, no es. También, más importante, dar gracias a José Luis, Ediciones Tantín. Él es el que hace posible que aquí estemos todos hoy. Confía también en ella y su ayuda y dedicación es imprescindible. Si no, este libro no hubiera habido quien lo pusiera a la venta. Iban test 2018, 2019 y 2021. El 2020 lo dejamos, todos sabemos lo que ha pasado. Como dijo la reina Isabel, ha sido un annus horribilis y quedará en la memoria de todos los que estamos aquí. El Dorado, así se titula el libro de Ana. Supongo que esto fue lo que se imaginó, pobrecita, cuando llegó a Alemania. Abandonó su muy plácida vida en Santander y se fue a vivir a Frankfurt, por amor. Supongo que cuando llegó se encontró con una ciudad que dista muchísimo de ser lo que es hoy y la ciudad que yo conocí. Una ciudad en plena reconstrucción y sin ningún tipo de comodidades. Ella las disfrutaba aquí todas. Todo eso se hizo por amor. La obra transcurre solamente en el primer año que estuvo allí. Así que estamos hablando de una pequeña autobiografía. Son 14 capítulos pequeñitos, cortos, es un libro que no es muy largo, son 14 capítulos donde se va desgranando con muchos pormenores todo lo que nuestra escritora
vivió en ese primer año en su país de adopción. A lo largo de cada capítulo va pasando ante nuestros ojos toda su vida, las fiestas, los cumpleaños, las bodas, los funerales y lo que tuvo que ser lo más impresionante, la primera visita de sus padres. Lo que allí se encontró dista mucho de la vida que Ana María llevaba aquí. Compartir casa, compartir un baño, encontrarse un ratón y muchas otras cosas que, bueno, pues es muy difícil de cómo vivía aquí. La familia entera va pasando por estas páginas con muchísima precisión, una precisión absoluta. Y nos hace pensar cómo se sentiría Ana María, tan joven y tan lejos de su casa. Los amigos y amigas que estáis aquí y que la conocisteis entonces, posiblemente lo entenderéis mejor que yo, que aquellos comienzos no los conocí. Y no cuento más, aquí queda. Sois los lectores los que tenéis que descubrir lo que se esconde en las páginas. El libro comienza con su boda. Una boda en la iglesia de Santa Lucía, una boda íntima, familiar, un pequeño banquete y vuelta a Alemania. Solo deciros que este libro me gusta, es un libro equilibrado, supongo que es un reflejo de lo que ella, del equilibrio que ella tiene ahora, de su equilibrio personal, de su tranquilidad, después de haber pasado tiempos malos, años malos, enfermedades. Yo pienso que ahora es cuando estas cosas se pueden escribir desde un equilibrio personal que al final todos acabamos encontrando alguna vez. Me gusta su capacidad organizativa para contar las cosas en el tiempo. Te va enganchando, un capítulo detrás de otro va enganchando mucho. Te apetece seguir leyendo, a ver qué la pasa esta mujer al capítulo siguiente, a ver qué cuenta. Y te apetece seguir leyendo. Yo como maestra, y los que estamos aquí que somos maestros, valoramos mucho que se enganche la atención, lo mismo a los niños que a las personas adultas, que nos enganche, que nos mantenga la expectativa. Su estilo, como todos los escritores, como todos los pintores, como todas las personas que tienen una profesión creativa, es un sello personal. El libro entero es una auténtica descripción. Personas, hechos, paisajes, todo lo imaginamos perfectamente. Los cielos nublados de Alemania, su entierro, un entierro que describe, sus fiestas, incluso su primera casa, toda su vida cotidiana. Usa unos adjetivos muy precisos que nos hace vivirlo todos de un modo muy real. A mí me gustaría que luego, si ella quiere, nos contara cómo es capaz de haber mantenido en su memoria, o en un diario, o en algo que haya escrito, no sé cómo lo has hecho, porque yo ayer ya no me acuerdo de lo que he hecho, de aquí y digo, bueno, pues si yo no me acuerdo de lo que he hecho ayer, cómo esta mujer tiene unos detalles tan vívidos y es capaz de escribirlos de esta manera tan nítida, empleando unos adjetivos tan precisos, a mí me deja pasmada. Al final del libro me gusta mucho un relato que hace pequeñito de una amiga, y narra su vida en el campo de concentración de Auschwitz y refleja claramente esa descripción adjetivada de lo que habla. Luego a ver si nos explicas algo de cómo ha sido. Han pasado muchos años y la nitidez de los relatos es extraordinaria. Recordar también a una amiga, yo creo que cuando llegamos a un sitio como llegó ella, que no me lo puedo ni imaginar, y encuentras a una amiga que te salva la vida, que te agarras de su mano y que todavía no se ha soltado, como es la referencia que haces a tu amiga Sonia, que tuve la suerte de conocerla cuando vino aquí a Santander, eso es una maravilla porque te hace la vida un poco más acogedora. Hay personas que dejan su huella para siempre. El libro es muy ameno, muy entretenido, apetece leerle. No es un tocho, es un lenguaje sencillo, lleno, ya lo he dicho varias veces, de descripciones y apetece llegar al final.
Yo espero que este invierno, como en Alemania suele hacer muy malo, el año que viene escriba un poquito más, porque a mí se me hace muy corto un año. Me hubiera gustado seguir un poquito más. Hace luego alusión, y a ver si luego también nos lo cuentas, si se puede, hace luego alusión al final del libro a una carta de felicitación de boda que nunca contestaste o nunca llegaste a contestar. Eso me ha dejado a mí muy intrigada, tremendamente intrigada. Y luego lo dices y luego lo explicas. Si no se puede, no se puede. Pues nada más que deciros, me ha gustado mucho. No habla ni de Marie, ni de yo, ni de ningún otro personaje. Habla de ella misma. Es su vida, un pequeño retazo de una vida muy llena, muy larga, con unas vivencias que yo algunas me sé, otras no, una vida muy rica. Entonces es un pequeño retazo porque es un año de esa vida, nada más. Pero me gusta muchísimo porque habla de ella, de lo que ha sido, de lo que ha conformado toda su vida. Y nada más os puedo decir. Solamente me despido de vosotros con dos frases que me han gustado mucho de los libros. A mí me gusta mucho leer y estas frases me han gustado. Me despido de vosotros con ellas dos. Los libros son espejos. Solo se ven ellos lo que uno ya lleva dentro. Una autobiografía tiene un poder sanador, el poder sanador del pasado y la importancia de valorar el presente, sea cual sea. Gracias por venir a todos. Animaros a leer el libro, animaros, es de fácil lectura y bueno, pues qué os digo más, que muchísimas gracias por venir. Me gustaría que le hicieras algunas preguntas. Ella dice que no quiere contestar, pero yo creo que sí, que alguna pregunta la tenéis que hacer. Y José Luis, además, me gustaría que os dijera una noticia que el otro día me contó a mí, que me gustó mucho, me alegró, lo de la feria. Venga, cuéntalo. Perdón, sí, el libro se encuentra ya preparado para la inauguración de la caseta de la feria que hay en Madrid de los editores de Cantabria. Está el libro El Dorado, mi primer año en Alemania, estará para los visitantes que vayan a la Feria de Madrid, que este año sí, aunque con más retraso de lo habitual, va a ser del 10 al 24 de septiembre. Y allí está el libro para los lectores que quieran comprar. Pues sí, una buena, ya decía yo, o sea que han cambiado de fecha porque la Feria del Libro en septiembre... Era en abril. En abril, vale. Mayo. Pues aquí la tenéis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna persona? A mí sí me gustaría. Pregúntame algo. Sí, porque es que me dijo que no quería contestar, pero yo creo que sí, tu libro le tienes que defender tú también. Me gustaría saber eso. ¿Qué haces para retener todo eso? ¿Llevas apuntes? ¿Llevas un diario? No. Diario escribo desde hace 12 años. ¿Y no lo utilizas para esto? Esto es, está aquí dentro. Atiéndeme, Emma. Para mí ha sido una nueva vida y el primer año, y esto no se olvida. Esto no se olvida nunca. No, desde luego. El que lea el libro se dará cuenta y el que te conoce de joven, el que te conoce de tus años de Santander y vea el contraste entre una vida y otra, hay cosas que es evidente que no y se olvidan. Esto es lo que te hace que no se te olvida y que el recuerdo le tienes siempre. ¿Eh? Para mí era como día y noche la diferencia de un pueblo y una ciudad. La única, lo que yo encontré y para mí fue lo primero, es la limpieza que había en ese país, que ahora no la hay, comparado con esto. Limpieza de todo tipo, porque arrasada estaba, ¿eh? Sí. Arrasada. ¿Y esto? ¿Cuántos años hacía que había acabado la guerra? ¿Cuántos? ¿Cuántos años hacía que había acabado la guerra? ¿Qué? La Segunda Mundial en Alemania. Como 20 años, ni siquiera eso. Pero la gente, Alemania tenía que no solamente construir el país, sino que tenían que vivir.
y lo importante era la industria. La industria y dar de comer a la gente y dar viviendas a estos millones de personas que han venido de Europa, de Centro Europa, lo que hoy es, por ejemplo, de Silesia, lo que es hoy Polonia, de la parte de Moravia, Bohemia, el país de los Sudetes, de todo, todo era alemán, y esa gente tenía que marcharse a la destruida Alemania. No les quedaba otra. Y esto fue, en general, el invierno del 45. ¿Y tú llegaste? Yo llegué en verano o en primavera del 64. Y allí no había ni pisos, no había nada de nada. Así estaba Alemania entonces. Pero la gente, yo es que me he preguntado siempre, aquí va la gente a trabajar. Los españoles han ido cientos de miles a trabajar en Alemania. Y estos venían con dinero, con coches, con esto, lo otro. Digo, oye, ese país tiene que ser el dorado. El dorado. Claro, pero cuando vas allí y ves la realidad, dices, pues no sé qué te van a contar, porque de dorado no tiene nada. Al contrario. Un poco chatarrero resultó el dorado. Así era. Pero bueno, fue otra vida, fueron otras impresiones. Yo fui muy enamorada, estaba todo estupendo. Así pasé el primer año. Cuéntanos un poco, ¿qué dijeron tus padres la primera vez que llegaron? No hables de mis padres. Mi tía Lola dijo, no. Yo con un protestante no me caso ni por un chon de oro. Así como... Y por eso nos casamos, si no nos casamos en la iglesia, nos casamos allí, como dice Pepe Regules, enfrente de la conveniente, en el despacho del párroco Lanuz. ¿No? Y esa fue la boda, que yo luego digo, oye, digo yo, ¿estaremos casados? Pero si esto ha sido de chiste. No, buena, te digo, una boda de chiste. Luego vino el del... el desjuzgado, y como habíamos terminado tan rápido, pues tuvo que ir a casa con el libro y sobre todo el libro de familia. El libro de familia, sin libro de familia no puedes vivir. No, mejor dicho, aquí no podías vivir. Y eso fue. Bueno, tu llegada allí, pelo moreno. Yo, como digo yo, yo parecí allí un ave del paraíso. En un pueblo, no es que fuera un pueblo remoto, pero los pueblos eran pues pueblos donde la gente salía pues a comprar o no sé qué, a las 12, yo salía a comprar a las 12, las 12 no había nadie por la calle, digo yo, ¿pero qué es esto? Digo, vaya, ¿dónde estará la gente? En casa, comiendo. A las 12. A las 12 se comía. Hay gente todavía, y eso no se ha perdido, y yo no me puedo comer. Desayuno a las 8, comida a las 12 y cena a las 6 de la tarde. Esto es lo que los buenos alemanes están acostumbrados a hacer. Pero eso a mí no... Nunca, Este horario no. Me ha molestado siempre. Qué valor. Qué valor y qué amor, ¿eh? Qué valor y qué amor tuviste. En general, pero ¿sabes qué te digo? No piensas en... Tú piensas que estás enamorada, vas con el hombre que quieres y vas donde te lleven. Y allí estás. Si estaba bien o estaba mal, esto lo ves luego. ¿Nunca tuviste tentaciones de volverte? No. Di la verdad. No. Mira, mi madre un día, como digo yo, bueno, yo voy a llamar a mamá
Y se llevó tan susto que luego aparecieron por Alemania. Eso fue. Aparecieron por Dice, Alemania como ir a Torlavega. mi pobre hija, y esto me lo dijo mi madre, habíamos pensado, después de medio año, esta niña aparece otra vez por casa. Pues eso. Así hubiera sido. Pero yo digo, de eso nada. Yo me quedo aquí. ¿Qué fue? ¿Orgullo o no? No, no, mira, eso fue no, no orgullo, sino, digo, voy a valerme por mí misma. ¿Entiendes? Aprender. Para mí lo primero era aprender, aprender para poder vivir en ese país, porque si no, no puedes vivir. ¿Qué tal el idioma? Bien, bien. Hablas también del idioma y del primer trabajo. Trabajar con Sí, señora. alemanes es como trabajar aquí. No, era una cosa un poco rara, pero bueno, y sobre todo lo peor para mí era los nombres. Llegas a un sitio y te presentan, este es el señor tal, esta es la señora cual. Te dan la mano. Bien. Luego, y como había tanta gente en la oficina, y digo, oye, digo, pero si es que tengo que escribirme los nombres porque no me lo sé. Qué vergüenza, si vas a decir, te dicen señora tal y tal, y tú dices, ¿cómo se llama este? A lo mejor me equivoco, a lo mejor se llama de otra manera, pero, y esta es una cosa que todavía en Alemania existe. El señor tal y tal, la señora tal y tal, y más no hay. La juventud quizás está de tú, pero no. La gente de entonces era pues gente Sí, como más que respetuosa, había más ceremoniosa, más. exactamente y que había vivido en general la guerra. Los últimos de niños, la guerra. De niños pequeños, ¿eh? Bombardeos, esto, lo otro. Yo tengo una amiga, mi amiga Doris, su padre tardó un año en encontrarla. Estaba en Checoslovaquia en un internado. Cuando terminó la guerra, nadie se ocupaba de nada y su padre después de un año la encontró. Y por eso te digo, todos estos y digo yo, todas estas vidas, estas desgracias y esto, y la gente en general, mira, yo me he enterado de la mayoría de las cosas de mis amigas, que viene la mayoría de Silesia, después de muchos, muchos años, porque No nadie querían quería hablar hablar. de esto, nadie, No querían hablar. no. Pero bueno. José Luis, ¿alguna preguntina? Bueno, yo antes no me explayé demasiado, o sea, no hablé demasiado, pero hay una cosa que voy a aprovechar para decir hoy. Y es cuando Ana María se presentó en la oficina, en la librería donde tenemos, con un manuscrito hace 3 años. Y me dijo, mire, me han hablado de que usted puede mirar esto y puede a lo mejor publicar. Yo, la verdad es que he estado mucho tiempo fuera y el manejo del idioma, pues claro, no del español en concreto, pues he ido perdiendo. Y yo dije, bueno, pues esto, bien. Voy a verlo, vamos a ver cómo lo podemos enfocar. Y lo fuimos dando forma. Y pensé, bueno, esto es la flor, o diríamos la publicación de una persona que tiene un interés. Suelen decir que escribir es vivir dos veces, o en fin, una cosa parecida, ¿no? Pero han pasado el tiempo y ¿cuál es mi sorpresa? Que la segunda novela también, bueno, ya la cosa parecía que. Pero esto aquí hay una actividad tremenda para una vocación tardía. Pero yo es que no había leído todavía esta. Si yo llego a leer esta la primera vez, entonces me hubiera asustado.
Porque, claro, el tesón que tuvo Ana María cuando fue a Alemania y que mantiene hoy en día en muchas cosas como esto que estamos hablando, como esta vocación literaria, no es frecuente. Yo tampoco es que tenga una vida muy extensa relacionada con esto, pero ya pasa de 40 años que hacemos cosas y no es frecuente, no. Ya a una cierta edad te puedes permitir un capricho. Pero ella hizo su primer libro, ha continuado y ahora sorprende con este que yo creo que, bueno, coincidimos a lo mejor que es un trabajo ya muy elaborado, ya va, o sea, ha tenido un crecimiento importante. Sí, para mí desde luego el mejor. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues coincidimos, porque claro, muchas veces puede ser una impresión mía o una cosa tal. Entonces, yo eso es lo que quería dejar dicho hoy y claro, lo he estado pensando muchas veces, digo, ¿lo digo ahora? ¿Cuándo? ¿Cuál es el momento? Pues he aprovechado esta oportunidad para que sepas cuál es la impresión. Porque además este libro y la forma de hacer me recuerda también a otras personas, como nos puede pasar a cualquier lector, ¿no? Más próximas, que han hecho un esfuerzo, se han situado, han hecho una trayectoria unida. Siempre hay una cuestión emotiva, igual que en tus novelas siempre has tratado el amor de una manera diferente. Y esta no es menos, está claro, esta es, diríamos, el broche. Si tuviéramos que buscar una relación de las tres novelas, tendríamos que decir que el amor está en una posición y en una situación muy fuerte, muy determinante. Y claro, hay cosas que si no las haces por amor, si lo razonas, te quedas aquí. Te quedas aquí, no vas a Alemania, te quedas. Y dices, pero bueno, ¿cómo? Era lo que los demás razonaban. Y muchas veces nos encontramos en esa tesitura con personas o familiares y les decimos, ¿pero cómo vas a hacer tal cosa? Claro, los sentimientos nos marcan, tienen una fuerza más grande que cualquier razonamiento que podamos hacer. Y se consiguen cosas que de una manera razonada sería imposible, ¿no? Bueno, pues eso era lo que quería decir, nada más. Pues nada más deciros, si alguna persona en el público la quiere preguntar algo, ahora que se ha embalado a hablar, que decía que no, si alguien quiere preguntar algo del libro, cómo lo ha escrito, de qué manera, si va a escribir más, aquí estamos. Aquí está. Bueno, has dejado ahí una hoja que no me vas a contestar, ahí al final, has dejado una hoja ahí que me ha gustado mucho y que me tiene muy intrigada, la del final. Emma, tú me has dicho algo. Sí. ¿No se te ocurre escribir otro libro? Más no me has dicho. Eso era todo. ¿No? Eso he dicho, sí. Eso he dicho, sí. Lo he dicho. Y con eso es bastante. Lo he dicho. Ya, pero eso me ha dejado muy intrigada, ¿eh? Ya sé que a lo mejor en público no lo quieres decir, pero eso me lo tienes que contar. Antes de que te vayas, esa hoja me ha dejado a mí muy intrigada. De acuerdo. Me lo cuentas. Luego ya si quieres escribir sobre eso, que también saldría un buen libro. Yo te cuento todo lo que quieras. No, es que ahí hay una parte oculta, ¿eh? Eso no lo habías dicho. Eso no me lo habías contado. Mucha Alemania, mucho rollo, pero eso no. Eso no. Para otro rato. Vale. Sí, por favor. Ah, eso quisiera Emma, pero yo creo que no lo sé, tengo que pensarlo porque ahora tengo otra cosa entre manos y esto lo tengo que concluir y si Emma no me presenta lo que tengo entre manos, a ver Ana, ¿qué hacemos? Que me estoy haciendo mayor. Y yo más todavía. Bueno, los que leáis el libro ya os daréis cuenta. Un año se queda corto, ¿eh? Ya se lo he dicho a ella ya varias veces. Y un año se queda ahí un poco corto. A mí me hubiera gustado... ¿Crees tú? Sí, te lo he dicho ya varias veces. Me hubiera gustado que hubieras querido. Eso me lo tienes que aclarar perfectamente. ¿Dónde hubieras querido tú que
hubiera continuado. ¿Otro año? No. ¿No? No, yo hubiera puesto hasta... Esa es tu vida de persona joven. Yo hubiera llegado hasta una madurez. Yo podía haber... Tiene un momento. Son 250 páginas. Yo hubiera podido escribir 300 o 350. Lo que pasa es que he tenido que dejar cosas aparte. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Que se queda un poquito corto. Porque yo luego me dice seguido. José Luis, oye, es demasiado. ¿Ah? Yo creo, no lo sé, es una opinión, ¿eh? Pero Ana... Lo dejamos así. No, me rectificas. Yo creo que en las otras novelas hay también algún retazo por ahí. No digo personal, no digo de autobiografía, pero sí de trayectoria personal. Es decir, en las otras novelas tratas otras épocas y otros problemas diferentes. Pero lo que yo antes hablaba de la cuestión del amor, de cómo lo tratas, de cómo lo enfocas, sí tiene mucho de personal. Eso tiene un carácter personal. Que sean tus vivencias o que no, bueno, eso es una cosa que solamente lo sabes tú, porque el escritor es igual que si dices, bueno, esta autobiografía la he fabulado entera. Bueno, pues solamente lo sabes tú. Ahora que hablamos contigo y en primera persona, rápidamente nos damos cuenta de que no es así. Pero alguien que no tenga esa oportunidad puede decir, bueno, pues esto es alguien que lo ha inventado, que se lo ha imaginado. Pero en las otras novelas tienes una impronta ya también de esas épocas que Emma está diciendo. Tienes toques, tienes sí. cosas muy... ¿Verdad? Sí. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Hay un hilo en la manera de tratar las relaciones. Sí, y de las relaciones. Hay un hilo sí. conductor en la manera de sí. tratar las relaciones, digamos, de amor o de pareja. Y de desamor. Y de desamor. Hay un hilo en los tres. Y de desamor. No digo que sean tus vivencias, ni mucho menos. Pero que sí. los personajes tienen sí. su vida. Y el personaje, una vez que empiezas a escribirle, coge vida propia. Los ¿a que personajes... Sí? Es que mira, yo... tú te fijas y encuentras a alguien que dices, esta persona me interesa, ¿no? Y esta persona puede formar parte de una novela, ¿no? Y tú te vas creando ese personaje y te encuentras que estoy buscando, por ejemplo, yo como estoy siempre sentada en la terraza de Vinci, pues veo gente, escribo, miro y digo, esto trabaja mucho y siempre se te ocurren cosas y escribes. Sí, pero hay un hilo muy común. ¿Ah? Él lo sabe y yo también. Hay un hilo ahí. Es exactamente, ¿sabes? Sí. Esto es lo que... ¿no? Y ahora estoy con esta cosa que no me deja. Esto es lo de la mina... de Concha Espina. ¿Eh? Esto, porque de verdad yo quiero... La culpa la tengo yo. Es una cosa que me preocupa porque yo quiero dejar esta visita a la mina para una persona tiene que ser algo, no sé, no sé si es emocionante o si es trascendental, o el caso es que una persona que baja a la mina tiene que sentir algo. ¿Y qué tiene que ver con Concha Espina? ¿No? Ay, díselo, José Luis. Concha Espina y la mina solo casan en la rima, ¿eh? Ya me dijo que... Tú ya que estamos María Jesús, ¿sabes de qué es? Estamos descubriendo ya algo más. Del siguiente libro, ¿no? Pero en la relación que mantiene Ana con nosotros, con la editorial, pues hablamos de cosas. Y entre ellas están los trabajos que ella está preparando y cosas. Y entonces surgió que necesitaba tener pues un conocimiento y una experiencia de alguien que va a una mina, a visitar una mina y... Y claro, Concha Espina tiene una novela que trata sobre ello y que algunos... El Sol de los Muertos. Sí. Uh-huh.
Entonces, las minas de Mercurio, Almadén. Y claro, ella, Concharpina, baja a la mina y está con los mineros, ¿no? Ya, no sé por dónde vas ya de la novela, Y pero esto es lo que todos nos salimos ya de aquí. yo procuro es describir es qué piensa la mujer de un minero. Yo no sé si las pobres tenían tiempo para pensar. No, no, no entonces, en el tiempo de Concha Espina, sino hace 30 años, ¿no? En una mina de carbón en Polonia, ¿no? Ella bajó el día de Santa Bárbara a visitar esa mina. Ese día se podía visitar y digo, había ruido, no, estaba todo silencioso porque el día de Santa Bárbara No se trabaja. no se trabaja, ¿no? Y yo he estado hablando con ella, pero yo quiero hacerme exactamente la idea de qué es lo que sientes tú si vas a las raíces de la tierra, vas al interior de la tierra, lo que sientes, sientes angustia, sientes miedo. No seré yo quien te lo diga. ¿No? No bajaría, vamos, Yo tampoco. ni por todo el oro del mundo. Ni yo tampoco. Por eso tengo que informarme, porque yo no pienso estar diciendo, oye, esas minas ya no trabajan. Trabajan en Avilés alguna mina, en Asturias, están todas cerradas. En la cuenca del Rúa me parece que están también las minas cerradas. Y me han dicho que, le estaba diciendo esta, que en Polonia se puede Visitar. visitar las minas que están cerradas. Yo no No, creo vamos, no, no. de eso nada. Por eso estoy leyendo ahora a Concha Espina, para hacerme una idea de lo que piensa alguien Cuando metido dentro de la tierra, como un topo, ¿no? Eso tiene, para mí tiene que ser horroroso, pero horroroso, siempre horroroso. ha habido mineros, ¿no? Sí. Y los Necesidad, mineros han ganado necesidad ha muy bien habido, necesidad de comer y de ganar precisamente por ese dinero ha habido trabajo, mucha. ¿no? Bueno, pues espero que Alemania este año tenga un clima horroroso y puedas quedarte en casa. Escribir. A Sí, ver, ¿no? ¿cuánto tardas en escribir un libro? Depende. Este ha ido rápido, ¿eh? Más o menos Este ha ido las. rápido, ¿sabes por qué? Porque ha sido prácticamente no inventarte nada, sino contar lo Tu que vida, había pasado, tu vida. la realidad, ¿no? Bien descrita, ¿eh? Ha quedado todo perfectamente descrito. Yo creo que Perfecto, te sí. haces una idea estupenda. Y como digo yo en la introducción del libro, esto es para dos heroínas de la vida. La una vive. La que vive es una auténtica heroína. Exacto. Una auténtica heroína. No hay nada más que verla a la cara, de Y placidez y de bondad. yo en general espero que su nieta lea parte de la historia de su madre. Porque la nieta de esta heroína lea parte de la historia de su madre, que era la que clac, 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 me iba a visitar con Cuando el gato estabas allí detrás, con el gato, con el cuando gato, estabas allí en el palomar. en el palomar estaba. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta? ¿Alguien más quiere saber algo? ¿Apetece? Yo creo que José Luis, ¿algo más? Yo por mi parte. Pues nada, muchísimas gracias. Ah. ¿Cómo conociste a su marido? Pues porque he venido aquí a Santander, a la universidad, a aprender español, y sabía muy bien español, ¿no? Por eso, si no, yo a Alemania no hubiera ido. Para nada. Ni idea. Emma, Dime. muchísimas gracias. De José nada. Luis, Fue un placer. muchísimas gracias. Emma, piénsalo, que si vengo el año que viene cargada con otra novela,
A ver lo que haces. Bueno, pues... Estoy poniendo... Mejor eso que el 2020, que el horroroso ese 2020 que hemos tenido. Mejor estar aquí que, mira, que lo del año pasado, que todos sabemos. Yo podía haber presentado, yo tenía la novela más o menos, la hubiera podido terminar el año pasado. Pero digo, este año no hay nada. El año es muy triste para estas cosas. Ha sido un año horrible, nos ha dejado a todos muy tocados, a unos por una cosa, a otros por otra. Ha sido algo que no habíamos vivido y esperemos que no lo volvamos a vivir ninguno de los que estamos aquí. Y ojalá el 2020 fuera. Que dentro de poco podamos estar más libres. Espero que sí. ¿No? Yo creo que sí, que ya vamos. Fíjate, hasta me quito la mascarilla y todo eso. Y esto nos seguirá todavía 2022, dice. Mucho tiempo. ¿No? Mira, es un asco, pero es lo de menos. Yo naturalmente que es un asco. Es un asquito, pero es lo de menos. Después de lo que ha pasado, este es un mal menú. Bueno, pues... Que si vives en Alemania todavía... Si vivo en Alemania, sí, sí. Es yo un tengo poco... pie y medio en Alemania y medio pie aquí. Va y viene. Esto es como lo de la barca de Treto nuestra, pues igual. Más o menos. Viene de Alemania, está aquí una temporada, vuelve a marchar, la pega la morriña, vuelve a venir... Y así estamos, ¿verdad, Ana? Así estamos. Así estamos. ¿Ah? Como digo yo, mientras que el cuerpo aguante... El cuerpo aguante. ¿Dónde se vive mejor? Aquí la gente vive mucho mejor. No sé, sale más, está mucho más... Y en Alemania la gente, primero, el invierno es largo y oscuro. O sea, la gente se queda más en casa. Aquí la gente está todo el día en la calle, como yo aquí. Estoy todo el día en la calle. Porque me apetece, porque ves gente, allí pues ves poca gente. No sé. Aquí se vive mejor. Claro. Aquí lo que pasa es que yo vivo demasiados años ya en Alemania, tengo mucho alrededor, la gente es estupendísima, me quiere mucho y dice, oye Ana, no se te ocurra marcharte a España, tú perteneces aquí y en general sí, porque yo me llevo ya 50 muchos años en Alemania, ¿eh? Y aquí estoy de momento de visita. Bueno. Aunque sea mi ciudad, aunque sea mi tierra, aunque sea mi país. ¿Eh? Estoy de visita. Está bien. Que sí está bien organizado el país. ¿Qué país? Alemania. ¿Esto? Oye, no, esto déjalo. Sí, esto sí, déjalo. Sí, estamos bien organizados. ¿Eh? Estamos bien organizados. Oye, cuando has dicho esto, ¿qué ha pasado ahí? Pero en todos los sitios, como digo yo, sí. En ningún sitio se atan perros con longanizas. ¿Eh? Y en Alemania, ahora tampoco. Bueno. Y ahora tenemos elecciones. El día 26 hay elecciones. Y nuestra señora Merkel nos abandonará el 1 de enero. Pues nada, que descanse. Pues sí, claro, oye, que ha trabajado ya mucho. Sí, sí, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, pues, muy bien. Si no hay... Muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta, la autora estará encantada de firmar libros. Si ustedes van a venir, pueden utilizar el pasillo de allá para venir. Y estos otros para retirarse, por favor. Muchísimas gracias y a muchas todos. Gracias. Muchas gracias por asistir. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. ¿Eh?